0 puntos. Vamos con el que sigue, Danilo, 0 puntos. Seguido por Fernando del Solar, 0 puntos. Después de Fernando está Second, el Narizotas, 2 puntos. Después está Marianita, ay chiquita, 2 puntos. Maritere, 2 puntos. Sergey Sepúlveda, 4 puntos. Rulosario, 8 puntos ganador del día de hoy. Y después, Mauricio Mancera encabezando la tabla con 10 puntos, defendiendo su cinturón. Nos esperamos mañana en la final. Y ya viene la nota del final, una forma alternativa y muy dinámica de enterarse de la información. Por allá, bueno, pues yo me encuentro aquí en Cinépolis, Gran Patio Tlaxcala, y es que el día de hoy abrió sus puertas, así que ¿qué tal si me acompañan a dar un pequeño vistazo? ¡Acompáñenme! Cinépolis, Gran Patio Tlaxcala, abre sus puertas con 7 salas tipo estadio, diseñadas para divertir y entretener a las familias de esta ciudad, con 1092 butacas disponibles. Y ofrecemos las mejores instalaciones en cuanto a tecnología, lo último en cuanto a nuestras salas que son tipo estadio, y ahora pues obviamente también lo mejor en el servicio con todo nuestro personal operativo y administrativo de este conjunto, ¿no? Abriremos desde las 12 del día, tenemos funciones desde las 12 hasta las 10 de la noche. Estamos ubicados en el interior del centro comercial Gran Patio Tlaxcala, en la carretera Apizaco, Puebla. Están increíbles las instalaciones, la verdad es que es un complejo sensacional, las butacas súper cómodas, el mejor sonido, la verdad es que es el mejor de los mejores complejos en los que he estado, ¿eh? Sobre todo que muy buen servicio, los chavos con mucha actitud, o sea, las butacas súper cómodas y muy muy buen sonido, sí, la verdad es que sí, sí me gustó bastante. Bueno amigos, pues ya saben, Cinépolis Gran Patio Tlaxcala es la opción. Si quieren venir con amigos o familiares, aquí los esperamos y ya los dejo porque ya va a empezar mi película.